Para fortalecer la cultura como base del desarrollo sociocultural de cualquier nación civilizada, se lanzó la convocatoria del primer concurso iberoamericano de cuento y novela Ventosa Rufat y Fundación Elena Poniatowska. El premio Ventosa y Arrufat y Fundación Elena Poniatowska, ¿no? El premio de novela y el premio de cuento es un premio nacional, ya le están pasando las hojitas, son 10 cuentos que se premiarán, cada uno con 20,000 pesos y se hará de esos 10 cuentos un libro, ¿no? En este sí, en este nosotros, Ventosa y Arrufat nos apoyó, nos buscó, ellos tienen el dinero, no lo tiene la fundación, ¿no? Y hacemos el premio en conjunto. Es decir, a escribir todos, y más con esta cuarentena. Para el rubro de novela hay un monto único de 500,000 pesos. En los dos casos, la obra debe ser inédita, escrita en español y no podrá estar participando en otro concurso. El cuento debe estar escrito en hojas tamaño carta. Cada uno debe tener entre 15 y 25 cuartillas en formato Word, letra Arial de 12 puntos e interlineado de 1.5 centímetros. Con márgenes de 2.5 centímetros y páginas numeradas. En el caso de la novela, deberá presentarse en hojas tamaño carta, con un mínimo de 150 páginas y un máximo de 200 páginas, y similares características en formato.